Continuar entonces con los temas. Ahora Mabel nos va a hablar sobre algunos temas que son muy importantes y que en algunas preguntas que ustedes desde el público hicieron estaban plasmados en el papel, pero por eso no les dimos respuesta porque ahora va a ser el momento de responderlas. Ella nos va a hablar sobre algunas recetas sugeridas, sobre mezclas de hierbas y jugos sugeridos, y también aprender a alcalinizar, que muchas veces o que generalmente no lo tenemos incorporado. Así que Mabel, el espacio y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo creo que a varios de ustedes ya los he saludado, los conozco de la otra vez que estuvimos juntos. Y bueno, más o menos para los que no me conocían o no conocían, yo estoy en este plan de la dieta plan, en la nutrigenética, porque padecí una enfermedad, un cáncer de páncreas, y al Señor el devolverme la vida y darme esta oportunidad, me puso esta misión de poder investigar y probar en mí las cosas que yo ahora puedo compartir con ustedes. O sea, el laboratorio de todo esto es mi propio cuerpo. No, o sea, he aprendido y he podido probar y he podido, traigo fotos que las podemos compartir, que las vamos a compartir después si ustedes las quieren, donde podemos ver cómo podemos cocinar, cómo podemos, como Freddy nos decía, cómo podemos traer todo esto que se está investigando a nivel científico, cómo lo podemos traer a las ollas, en nuestras propias cocinas, y cómo podemos hacernos, ¿cierto?, sacar la salud no solamente para nosotros, en el caso mío si estamos enfermos, sino para ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que están al lado nuestro, para poder enseñarles a cocinar. Son cosas sencillas, porque la gente se hace un mundo, piensa, bueno, pero está bien, ustedes nos presentan todo esto, pero ¿y ahora yo qué como? ¿No? Y me largan así, ¿y qué como? Entonces, me pasa muy a menudo, ¿no es cierto?, que donde por ahí vamos, en alguna reunión que nos invitan, después me llaman por teléfono y me dicen, estoy desesperada porque no sé qué cocinar, ¿no? Entonces, queremos dar tal vez, vamos a dar y mostrar ideas y todo, pero no vamos a dar con exactitud gramos, porque nos vamos a manejar en el porcentaje y tal vez allí ya lo tenemos, en el porcentaje de la, me pongo aquí para que vean, de la dieta, como mostró Freddy. Esta dieta, la dieta plana, como lo dice allí, es porque, para que tengamos la idea y siempre nos acordemos, es el sub y baja de los chicos. ¿Vieron el sub y baja? Cuando el sub y baja está planito así, que hay uno de cada lado del mismo peso, está planito. Ahora, cuando uno de los chicos es más gordito y el otro es más delgado, ¿qué pasa con el sub y baja? Se desequilibra. Por eso es que se llama dieta plana, porque quiere decir dieta equilibrada. Si nosotros hacemos en nuestra familia, si no tenemos ninguna enfermedad o algo que arreglar, ¿no?, que aplanar, si no tenemos nada, tenemos que tratar de siempre tener para nosotros y nuestra familia una dieta plana. Si nosotros mantenemos los tres grupos en esa proporción como están, vamos a notar que no nos va a faltar ningún nutriente. ¿Y por qué? Aquí nosotros ponemos carne, huevos, leches, oleaginosas y legumbres. En mi caso personal no es que yo esté apoyando el consumo de carne, huevo, leche, porque si nosotros nos ponemos a investigar sabemos que la mayoría de las enfermedades vienen por el consumo de estos productos, porque ya no están, ya no son aptos para el consumo porque tienen muchas hormonas, tienen muchos químicos,
y porque los animales no solamente no están sanos, sino que los animales están estresados. Y nosotros creemos que la vaca es, o el pollo es un pedazo de carne porque lo vemos así en la carnicería. Y no sabemos que esos animales también sufren el estrés de estar en un gallinero donde los tienen, o en un lugar ahora como los crían a las vacas, ¿no es cierto?, que les dan alimento para engordarlos y no caminan, no rumean más. Entonces, todos esos alimentos los ponemos allí porque nutricionalmente son alimentos, ¿no? Pero no es que nosotros estemos recomendándolo como para que la gente lo consuma. Pero, como nos decía Freddy, nosotros tenemos que ver que nosotros también somos emocionales y hay que hacer transiciones. Hay personas que tienen a lo mejor 40, 50, 60 años que han comido carne y que entonces si uno le dice de un día para otro deja de comer carne, esa persona se pone triste porque va a necesitar, porque sus bacterias le van a pedir carne, porque ya viene de familias que por años, distintas de sus abuelos y bisabuelos que tenían esa dieta. Entonces esas personas no le podemos decir de un día para otro deja la carne y cambia tu estilo de vida, porque esa persona va a decir no, yo intenté y me sentí mal, me parecía que me desmayaba, me dolía la cabeza. Entonces en ese caso empiecen haciendo transiciones. Pero cuando una persona tiene una enfermedad, como en mi caso o como en el caso de otras enfermedades sin ser el cáncer, que mañana vamos a hablar un poquito más, cuando hay esas enfermedades, entonces es como cuando, ¿vieron? Cuando el agua llega acá, entonces no podemos estar, bueno, voy a hacer la transición, me tomo unos meses, tenemos que ir, ser cortantes, ser categóricos. Pero hoy no vamos a hablar de cáncer, hoy, sino que vamos a hablar del equilibrio nutricional, de la dieta plana, del sub y baja, para que se nos grabe en la cabeza, o la balancita esa como había antes de pesas. Cuando nosotros decimos fosfatos, este grupo, el verde, ven que tiene los colores de un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Cuando nosotros vemos el semáforo, ¿qué nos dice? Pase, podemos comer con libertad. Cuando vemos el color amarillo, tengamos precaución. Y cuando vemos el rojo, pare, tenga cuidado. ¿Qué pasa con el grupo verde? El grupo verde, los fosfatos, no dejan cenizas en nuestro organismo. Y eso ya muchos la otra vez lo habíamos hablado. No dejan cenizas. Y el grupo de los azúcares y nitrógenos, después del proceso metabólico, dejan cenizas. Entonces, este grupo, el grupo verde, hace de escoba o compensa las cenizas que deja los otros dos grupos. Cuando nosotros en una casa no barremos, vamos dejando basura, cenizas, pongámosle así, y bueno, mientras nos da lugar para caminar, caminamos a los 20 años, caminamos a los 30 años, pero llegamos a una edad en que hay tanta basura, tanta ceniza en nuestra casa que ya no podemos pasar. Entonces ahí empiezan a taponarse, empieza a meterse en distintos lados y vemos que ya se hace imposible. ¿Por qué? Porque no hemos usado la escoba por distintas décadas, ¿no? Entonces no es que la enfermedad comience este mes, el mes pasado, o comenzó hace un año atrás. Sí hay desencadenantes, en el caso del cáncer, de tumores, pero hay otras enfermedades donde viene un 16% en nuestra genética y se desencadena por un mal estilo de vida y por una dieta desequilibrada. Entonces, cuando ya la ceniza tapó todo que no podemos andar, tenemos que empezar a barrerla. Tenemos que barrerla. Si nosotros hubiéramos toda la vida tenido el equilibrio, nunca hubiéramos amontonado ceniza. Es como la ama de casa que, bueno, termina de comer y agarra las miguitas, la barre y ya la casa está limpia para el otro día. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestra dieta. Equilibrarla como para que los fosfatos hagan de escoba y barran las cenizas que nos va a dejar, o los metabolitos, que nos van a dejar los azúcares complejos y las bases las nitrogenadas, que serían las proteicas. ¿Por qué no recomendamos, y aunque no tengamos ninguna enfermedad, el azúcar refinado, como dijo Freddy, los venenos blancos, ¿no? El azúcar refinado, porque es energía rápida y es muy rica, ¿no? Y uno dice, bueno, estaba media caída y me metí un caramelo, y ya enseguida, ya cargué las pilas, o me tomé una gaseosa de estas dulces y ya,
ya tengo pila para rato. Pero esa energía no nos sirve. Nosotros tenemos que buscar un azúcar o una energía que nos dure todo el día y que nuestro organismo nunca sienta esa necesidad, ese desbalance de azúcar. Entonces tenemos que recurrir al grupo amarillo de los cereales combinados, 3 cereales o 2 cereales combinados con un tubérculo. ¿Qué serían, bueno, dirían ustedes, y qué son los cereales que tanto hablan? Porque a veces uno confunde, yo me doy cuenta que la gente confunde cereales con porotos, o a veces dice, bueno, entre las legumbres está el maíz, está la quinoa, creen que es una legumbre. Entonces, tal vez mañana podemos traer una listita para que ustedes tengan o copien de cuáles son cereales con gluten, sin gluten, y cuáles son las legumbres y los tubérculos. Pero yo se las voy a decir ahora, el que la quiere copiar ahora. Los cereales son arroz, quinoa, amaranto. Ustedes la pusieron en el... Creo que la pusieron, ¿no? La tienen en la hojita, me están diciendo. La tienen allí. Ahí está. Arroz. Los primeros de arriba son los cereales que tienen gluten. Dice allí, trigo, avena, cebada y centeno. Esos cereales es como que son más conocidos porque hay tanta incidencia últimamente de celiaquía que la gente como que los tiene más conocidos. Pero después siguen el mijo, que yo les confieso que hasta que empecé con esto no sabía que el mijo se comía, pensé que era para los canarios nomás, ¿no? Y resulta ser de los cereales el más alcalinizante. El mijo es el cereal más alcalinizante. Es rico, ustedes pueden hacer variedades de cosas con mijo, que cuando ustedes empiecen a usar su creatividad, se van a dar cuenta cuántas cosas pueden hacer con ese cereal tan chiquitito. La quinoa, que tampoco yo la había probado, ¿no?, hasta hace unos años atrás, sino que es de otros países, pero es del norte, en argentino también. Y la quinoa, y el otro es el amaranto, o kiwicha, me parece que le dicen al amaranto en otros países, la kiwicha o el amaranto. Del amaranto y la quinoa, que son andinos, y son de la zona también de México, de esas zonas, hacen los alimentos para los astronautas. O sea, fíjense si serán buenos. Son cereales proteicos. O sea que ese mito de que si no como carne o si no tomo esto, no voy a tener proteína, tenemos que sacarlo un poco. Si nosotros combinamos los cereales, y es por eso que no nos quedamos con un cereal, todos los días comiendo quinoa, todos los días comiendo mijo, sino que combino, y después el otro que está aquí, el arroz, ¿no es cierto?, integral, por supuesto, y el maíz. ¿A quién no le gusta comer choclo? ¿No? Es riquísimo. Y a veces uno dice, ¿cómo? Me preguntan, ¿y el maíz cómo lo como? ¿En copos? No, le digo, en choclo. Porque la gente dice, piensan que el maíz es los copos que vienen en bolsita. Entonces me dicen, ¿y en copos? No, en choclo, le digo yo. Hiervan choclos, ténganlo en la heladera, en un tupper, 1 o 2 días lo pueden tener, lo calientan si quieren, les gusta calentito, lo pueden comer sin sal, porque es un cereal que uno lo puede comer, no necesitan ponerle sal, y es un cereal. Y es un cereal integral, porque ustedes al comer maíz están comiendo el pelechito, están comiendo el grano, no, nadie lo manipuló. En el caso de que no haya maíz, que no sea la época, pueden utilizar las polentas, que se llaman, ¿no? ¿Cómo le dicen a Karina maíz? Las polentas. ¿Cómo? Claro, acá se le dice polenta. Polenta o harina de maíz. Usen siempre, vienen unas orgánicas, hablándolo como hablamos hoy, vienen algunas marcas que son harinas de maíz orgánicas, y usen la que se cocina más tiempo. Sé que la rápida es buena, que es más rápido, que es rica, todo lo que quieran, pero al ser más rápida tiene más procesos para que sea rápida. Entonces usen las polentas, si no hay maíz, que es como vamos a ver después en una foto, nosotros hacemos con mi marido la harina de maíz, la preparamos y la ponemos en una asaderita, una pirex de vidrio, y la dejamos enfriar y la cortamos en cuadraditos y la guardamos en la heladera.
al otro día de mañana en el desayuno sacamos, como que sacaríamos una porción de pizza, digamos, y arriba le ponemos palta, le ponemos ensalada, le ponemos lo que queremos y la calentamos y es riquísima. Y si hay alguien acá de familia italiana, saben que los italianos, allá en mi zona hay muchos italianos, hasta hace pocos años, hacían la harina de maíz así, que la molían ellos porque agarraban el maíz, lo molían y la cortaban con un hilo. La hacían tan durita que después la cortaban con un hilo. Y eran trocitos de maíz. Y siempre en sus comidas había maíz, o sea, había un cereal. Con esto vamos a aprender que las cosas de las abuelas vuelven, ¿no? Vuelven muchas cosas de las abuelas. Por eso Freddy hoy nos decía, compren cosas sin etiquetas, por decir, no cosas empaquetadas, sino cosas que elaboren, que se elaboren en la casa, que no tengan tantas etiquetas, ¿no? Y los tubérculos, uno podría decir, ¿y por qué los tubérculos, si son una verdura, no están en el verde? Pero tubérculos nos estamos refiriendo a batata, mandioca y papa. ¿Por qué? Porque los estamos clasificando, no porque sea una verdura o un cereal, sino por su contenido en carbohidrato. ¿Mm? Entonces, no es una clasificación de si es verdura o es eso, sino por la acción que hace cuando tenga el metabolismo allí. Entonces, si nosotros tenemos algún problema intestinal o algo que queremos, o alguna enfermedad como el cáncer, es bueno para atacarlo rápido, o la persona diabética por ahí, es bueno atacarlo con tres cereales, no usar el tubérculo el primer tiempo, ¿no? Consumir tres cereales. Pero si no, si es una dieta plana, pueden comer dos tubérculos y un cereal, tres cereales o dos cereales y un tubérculo. Pueden usar. Pueden hacer esas combinaciones, pueden decir, bueno, ¿qué hago ahora? Y ustedes mismos ir haciendo las combinaciones. Y el grupo más problemático del STOP es el grupo C, o sea, el tercer grupo, el de las bases nitrogenadas, que están las legumbres, las oleaginosas, las carnes, huevos, leche, todo lo de origen animal. ¿Por qué? Porque por exceso de ese grupo es que vienen la mayoría de las enfermedades, que estamos todos más enfermos. Por exceso de esos dos grupos, pero principalmente, en el caso nuestro de acá de Argentina, es del grupo C, por la carne, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar y tienen que hacer un plato con eso, donde la mitad del plato, como dice ahí, 50% sea verduras. Imagínense, cada uno haga un ejercicio mental y ponga, bueno, la mitad del plato verdura, la otra mitad, el 30% va a ser tres cereales, o dos cereales y una batata, o dos cereales y una papa, en distintas preparaciones, y el 20% van a ser, si soy vegetariana, garbanzos y nueces, o garbanzos y lentejas, o nuez y dos oleaginosas, o una oleaginosa y una legumbre, o el 20% va a ser la porción de carne. No encontré nunca a nadie que me diga, sí, yo como así, porque nadie come un pedacito así de carne. Cuando está la costumbre que cuando se come la mitad del plato es la presa. Digamos, si es pollo es la mitad del plato, si es carne, el tamaño de la milanesa es la mitad del plato, o de una chuleta o de lo que sea. O hacemos combinaciones, aunque no tengan carne tan grande, pero le ponemos un guisito, le ponemos lenteja, lo hacemos a la lenteja con carne molida y le ponemos todavía a veces huevo duro a la ensalada o le agregamos alguna otra legumbre. Entonces estamos recargando esa luz roja, la estamos potenciando. Y es allí donde nosotros tenemos que ver que cuando bajemos, cuando empecemos a comer equilibrada, el escobillón que tenemos nos va a ir sacando, nos va a ir barriendo. Y al cambiar nuestro estilo de vida, al empezar a tomar un poquito de sol, al empezar a respirar, hacer respiraciones profundas, al empezar a caminar, empezar a tener un espíritu de agradecimiento, de alegría, ¿no es cierto? Al empezar a hacer 8 remedios que Dios dejó en la naturaleza, que son para que nosotros los aprovechemos, son los médicos de Dios en la naturaleza, vamos a ir dándonos cuenta que nuestro organismo va a empezar a equilibrarse. Y el sub y baja lo vamos a poder cumplir y al darnos cuenta que estamos mejor, nos vamos a ir dando cuenta no solamente en los laboratorios que nos hagamos, en los análisis, en los resultados, sino que nos vamos a ir dando cuenta en nuestra propia persona. Nos vamos a dar cuenta en nuestro sudor, nos vamos a dar cuenta en el color y el olor
de la orina, nos vamos a dar cuenta en la materia fecal. No es una mala costumbre que nosotros observemos la materia fecal. Aprendamos a ver lo que nosotros desechamos. Porque nosotros así vemos qué es lo que está saliendo de adentro nuestro. Ay, no, a mí me da asco, aprieto rápido el botón y me voy. No, aprendamos, es nuestro cuerpo y es nuestra obligación saber fisiología y cuidarnos a nosotros mismos. Así como cuando tenemos, las que hemos tenido un bebé, y ahí miramos a ver cómo está el bebé, las primeras caquitas que hace, y si se está alimentando bien, y vemos y le contamos al médico, y así, y asá, ¿no es cierto? Bueno, hagamos lo mismo pero con nuestra persona, o si estamos en el caso de una persona a la que estamos ayudando, que se está tratando, también preguntémosle, no tengamos vergüenza, es parte de nuestra fisiología y es parte de nuestra salud. Y ahí vamos a ir notando cómo se va mejorando, cómo vamos mejorando los olores, los colores. Si ustedes ven que en la materia fecal salen la comida, salen pedacitos de sin digerir, de zanahoria, bollejos, alguna cosa, es porque ustedes no están haciendo bien la digestión. Como entró, salió, y ese es el problema de cuando comemos las semillas. Ayer estaba en otro curso, aquí también en Córdoba, aquí cerquita, y me dice la señora, yo noto que voy al baño y el choclo sale como lo comí, me dice, ¿no? El choclo sale así, dice, en el baño están los granos de choclo. Entonces le digo, ¿y de cuál es el problema? ¿Del choclo o de su masticación? Claro, si lo traga entero, no lo... Entonces le digo, hay que masticar. El estómago, vamos a hacer un proceso digestivo, pero tampoco va a mandar los dientes para que mastiquen, ¿no? Entonces, cuando empezamos el proceso digestivo, lo empezamos a la boca. Con la saliva, con nuestras enzimas, masticando, ensalivando. Y eso es algo que, como uno de los temas de hoy, y antes de pasar a las fotos, es los jugos. Los jugos, hay jugos que vamos a tomar, que nos van a ayudar, pero no se acostumbren a tomar todos jugos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos jugos, ponemos la bombillita o tomamos rápido y no ensalivamos el jugo. No hacemos así. Y después otro traguito. Lo hacemos glug, 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 glug y lo mandamos. Y en la saliva están las primeras enzimas que nosotros necesitamos para digerir los alimentos. Entonces, a veces a los chicos tenemos la mala costumbre de hacerle todo, 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 jugo, jugo, bueno, total, o leche, ¿no? Todo que vaya líquido va con la mamadera, y bueno, no importa, tiene 2 años, pero con tal de que me termine la mamadera, y la saliva no empezó el proceso de digestión. Entonces, acostumbremos cuando al nene Dios ya le dio los dientes, cuando la criaturita ya tiene sus dientitos, porque ya tiene que masticar. Entonces, sigamos dándole su leche o lo que nosotros le damos, ¿no? Cada uno es dueño, pero empecemos a darle cosas para que aprenda a masticar. Pero no le hagamos lo que hacemos todos, ¿no? Bueno, dale, apurate que tengo que levantar la mesa, ¿no? Dejémoslo que mastique, que esté tranquilo, que se tome su tiempo con su pedacito de maíz o lo que tenga en la boca, que mastique, ¿no? Porque nosotros vivimos una vida tan loca porque los horarios nos corren, que entonces, ¿qué hacemos? Comemos rápido, tragamos. No nos tomamos el tiempo y la tranquilidad para comer amenamente. ¿Qué pasaba con la gente de antes? Era como una ceremonia la comida. Se esperaba al papá, llegaban los papás, ¿no es cierto? Bueno, ahora llegó papá, él se sentaba a la mesa, en la punta, después la mamá servía, todos se servían la comida, estaba todo rico, a nadie se le iba a ocurrir decirle, ¡ah, esta no quiero! Porque, ¿no? Pero era toda una ceremonia, se comía, se tenía su tiempo para comer. Y ahora eso todo se ha perdido, ni siquiera se juntan a la mesa, pero hay cosas que no podemos remediar, como son los horarios, los trabajos, la gente necesita trabajar, vivimos en otra época, pero sí podemos remediar el masticar y el comer, tomarnos el tiempo para el bien de nuestra salud, de poder comer la comida y empezar a predigerirla en la boca. Según dicen los investigadores, la comida tiene que pasar ya de nuestra boca ya hecha una papilla, ¿no? Una vez leí que tenía que masticarla 40 veces, ¿no? Que a la 21 la tragué. No llegué más de 22, no pasé, porque era como que, no, ya no daba más. Pero es la costumbre que tenemos. Entonces, acuérdense, no es que no tomen jugos o licuados, no, se puede, pero no acostumbremos a masticar, a tener tranquilidad, a comer con paz,
con tranquilidad, con paciencia, darnos tiempo, alegría, no hablar de cosas tristes ni feas a la hora de la mesa, que tomar la boleta de la luz, que mirar el teléfono, que porque si no, la persona que está a nuestro lado le podemos hacer un manjar riquísimo, pero va a terminar con una úlcera terrible, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? A veces mis hijos me dicen, ¿te acordás, mami, cuando llegaba papi en la mesa decía, ¿y este? ¿Y este? Porque era la única hora que nos veíamos, entonces era la hora de contarle lo que había hecho, ¿no? Porque a veces las mamás tenemos esa costumbre. Pero entonces tratemos de hacer ameno para que, porque eso, la parte emocional, la parte de la cabeza nuestra, tiene mucho que ver con nuestra digestión. Y eso ya lo habló Freddy anteriormente, ¿no? Esas bacterias que nosotros tenemos acá, también se alimentan, las malas de los disgustos y las buenas también retroceden con la parte emocional alterada. Y cuando a nosotros nos han dado una mala noticia y nos vienen a dar un plato de comida, decimos, no, ¿qué voy a comer ahora? Se me cerró el estómago, decimos, ¿no? Pero cuando las malas noticias o las peleas a la hora de comer o el noticiero dándonos malas noticias, es un hábito en nuestra casa, es como que ya se va haciendo un hábito y nuestras bacterias se van acostumbrando a comer con esas malas noticias, a pelear mientras comemos, a que esté así. Y entonces eso va haciendo una mala digestión también. Eso también va haciendo que nosotros mutemos, que nosotros tengamos problemas en la microbiota. Entonces, acuérdense, con paz, con tranquilidad, masticando bien y con la dieta equilibrada, o sea, con una dieta sana, una dieta donde podamos tener, quedémonos tranquilos, que la escoba que tenemos va a barrer los metabolitos que nos dejen los otros dos grupos. Hay unos pHines que la otra vez yo les había comentado, no sé si en Córdoba los consiguieron, eso para medir los pHs, no saben si alguien los consiguió. Son unas cintitas de medir pH que no sé, vienen así, no sé, Freddy, ¿allá son cintitas también? Hay de papel, tienen como cuatro colorcitos. Claro, yo la tengo, pero la tengo acá. Mañana se las voy a traer y se las voy a mostrar. Y uno, después de 4 horas de haber comido, uno pone la cintita en contacto con la saliva, la moja, la deja y la compara con los colores que está en la cajita. Y ahí, de acuerdo a los colores, le va a decir, del 0 al 14, ¿no? Pero le va a decir si el pH suyo en ese momento, de la saliva, del metabolismo que tuvo, de la digestión, le va a decir si fue ácido o alcalino. Y entonces nosotros lo que tenemos que llegar es que, midiéndonos el pH de nuestro cuerpo, lleguemos a estar por lo menos un mes o 2 meses manteniendo un pH estable, en 8, un pH 8 en saliva. Y lo vamos a hacer unas 4 horas después de comer. ¿Por qué? Porque supuestamente 4 horas que no hayamos metido nada ya nos va a dar una buena. Si no, si lo hacemos enseguida de comer, de acuerdo a lo que hayamos comido, último nos va a dar el reactivo. Entonces, hagamos, mañana les voy a traer para que los que quieran puedan averiguar si acá se consigue. Nosotros lo hacemos mucho con las personas enfermas con cáncer, allá en mi zona, entonces ellas solas se miden de mañana cómo amanecieron, si amanecieron, cómo están, si están muy ácidas. Porque si la persona está muy ácida puede alcalinizarse comiendo más verduras. Es raro que la persona esté alcalina, ¿no? Pero si la persona está ácida y se hace la reacción, o si yo supónganse a mediodía comí, me hago a las 4 horas y me da que estoy muy ácida, porque no sé, comí poco del grupo B, del grupo verde y entonces no hice una buena metabolización. Entonces, ¿qué hago? En mi siguiente comida agrego más verduras, más ensaladas, más o me tomo jugos verdes. Me hago jugos y ahora podemos hablar un poquito de los jugos. ¿Qué nos van a aportar los jugos? Nos va a aportar enzimas, nos van a aportar energía. Nosotros vamos a tomar jugos, pero no vamos a tomar el jugo licuado con toda el residuo adentro. Fantástico si tenemos una juguera. Ahí lo más importante que nos aportan son las clorofilas, no se olviden, los verdes, que es una barbaridad. Nos vamos a poner todos jóvenes acá, tanto tomar clorofila. No los hagan, si los hacen con la juguera es lo ideal, porque la juguera va tirando el residuo para atrás y sale solamente
el jugo. Tampoco tienen que tomar un vaso de esto lleno de jugo. Es con que tomen una porción de jugo, porque ustedes van a ver que ponen un tupper así lleno de verduras de cuatro colores, que es importante que sean de cuatro colores, y que tengan más verdes, más hojas verdes, pero que también tengan de los otros tres colores, ¿no? Verde claro, verde oscuro, blanco, el naranja y el rojo. Ustedes van a poner un tupper lleno así de verduras y cuando lo pasan por la juguera, tal vez les sale un vaso así. Pero ustedes no podrían comerse con la comida ese tupper así de ensalada, porque se llenarían, no les entraría, no tendrían capacidad. En cambio, en el jugo, ustedes potencian la ensalada que se están comiendo. ¿Y el jugo qué va a hacer? Va a regular, es un regulador de la función. Va a barrer y va a ir a ayudar a repoblar nuestros intestinos. Ahora que es época, usan la alcachofa, el alcaucil. Yo cuando venía de viaje, como para venir en colectivo, uno no sabe qué comer porque les dan algunas cosas, entonces me traje una palta y un alcaucil y me hice un pancito y el muchacho que venía al lado mío habrá dicho, esta mujer, ¿de dónde salió? Porque así me comía mi alcaucil, estaba hervido. Pero yo la pasé bomba porque a mí no me hizo mal, me alimenté, estuve re bien. Y él se comió unos sándwiches que le dieron en una bandeja que, no sé, yo creo que tenía más ganas de entrarle a mi palta a él que yo. Pero bueno, es cuestión de que nosotros al cambiar y al ver las bondades, nos hagamos idea de que, ay no, pero ¿qué voy a comer? No, si hay tantos tuppers, frasquitos, cosas que uno puede cargar y llevarse, descartable, lo comió y lo tiró y listo. Y ahí yo le aporté palta al caucil y le aporté la parte pan, que el pan me lo hacía con los cereales para tener cubiertos los otros grupos. Entonces, con un poco de agua y eso ya está. Y ustedes saben que en estos que nosotros estamos, viajamos mucho, y a veces son viajes lejos, de 20 y pico de horas de viaje, y entonces yo me llevo agua y me hago panes, porque la nutrigenética o esto tiene que ver también con aprender a hacer panes nutrigenéticos que tengan, que cumplan con los tres grupos. Cosas que ustedes tengan en un pan hecho con masa madre, los tres grupos alimenticios. Y no van a tener deficiencia con comer una ensalada y eso, ya van a tener el alimento, no se van a tener que preocupar. Y ustedes saben que no se siente apetito. Uno come eso y yo el pan, por ejemplo, que me había traído ahora que me vine ya dos días antes para estas otras charlas que estuve, el pan era con aceitunas negras, aceitunas griegas, que las aceitunas griegas son del grupo verde. La aceituna no es una oleaginosa, porque es una aceituna griega, es una fruta. Aceitunas griegas, le había puesto harina de quinoa, por su nivel proteico y porque es un cereal bien alimenticio, le puse harina integral y avena. Le puse los tres cereales ahí. La masa madre, puse un poquito de aceite de girasol, ¿no es cierto?, porque no quise, la oliva no se calienta, y como tenía ya aceitunas, no necesitaba tanto, y unas semillitas de sésamo y lino, para tener el grupo rojo. Hice mis pancitos, quedaron marroncitos, si tengo uno todavía en la valija, mañana les traigo y les muestro. Y realmente uno no necesita, no siente apetito, no siente hambre, ¿y por qué es eso? Porque cuando nosotros estamos bien nutridos, no tenemos hambre a deshora. Y a mí la gente me dice, pero yo no voy a aguantar tantas horas sin comer, porque yo salgo a las 6 de la mañana y vuelvo a las 2 de la tarde. Y después me hablan y me dicen, es increíble, pero no siento hambre. Cuando desayunan bien, cuando se desayuna como se tiene que desayunar y el ADN está bien alimentado, no van a picotear. Y es por eso que se pierde peso. Es por eso que la gente dice, ay, cómo adelgazó. Y la gente adelgaza comiendo pan, y adelgaza comiendo papa, adelgaza comiendo cereales, pero porque tiene la cantidad de fibras que el cuerpo necesita, son azúcares de cadena larga, son azúcares que van a durar todo el día, que no van a estar así, como sería el de la gaseosa o el otro, y tenemos los valores nutricionales completos como para tener nuestro cuerpo bien alimentado. Lo ideal para ir de cuerpo, ya que estábamos hablando de eso, es que vayamos por lo menos dos o tres veces al día. Y no, me dice una señora el otro día, yo de casualidad voy una vez a la semana.
Y estos días también tuve una chica que me llamó y me dice que tenía el nene, que ya con un serio problema, dice que el bebé de 2 años iba cada 8 o 9 días. Entonces me dice, tengo que llevarlo al gastroenterólogo y estoy llorando porque él dice, mamá no, porque ya le han puesto 2 o 3 veces enemas y llora, grita y dice que él no quiere eso. Todo por teléfono, porque yo ya había viajado, estaba en otro lado, y ella es de allá de la zona de Paraná, yo vivo a 300 kilómetros. Y le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a empezar a dar? Ella me sigue por Facebook, no es conocida mía. ¿Le vas a empezar a dar de desayuno? Le pregunté qué comía. Y bueno, dice, la leche y pan. Y entonces yo me di cuenta que el bebito estaba alimentado solamente con la luz amarilla y la luz roja. Y le dije, ¿qué te dijeron? Y bueno, que por ahora, como los medicamentos no funcionaron, estamos con las enemas y si no, no sé, va a haber que hacer algo más. Va a haber que, pero yo no quiero. Entonces, bueno, pues supuestamente lo primero que le dije, ¿no?, es que le pida la ayuda a Dios, que Dios tenía la solución, que pidiera ayuda. Y después le digo, vas a empezar a darle del grupo, del primer grupo, del grupo verde. Pero ¿cómo le damos a un nenito de 2 años que no, nunca comió verdura? Al nenito este comía muchas frutas. Y lloraba mucho porque dice que él decía que le quemaba. Entonces le digo, ¿sabes qué le quema? El alcohol. Él tiene una fermentación alcohólica y la fruta en este momento le está haciendo más alcohol. Y dice, ay, le saco la fruta. Sí, le digo, le sacas la fruta una semana, no es toda la vida, hasta que el nenito empiece a mejorar. Y le vas a empezar a dar de desayuno verduras. Ay, dice, nunca me comió verduras. Entonces, ¿cómo hizo? Puré de papa, un poquito de papa, zapallo del amarillo y zapallo del verde, hecho puré. Entonces ahí le dije, cuando el purecito estaba tibio, que le pusiera su jugo, que le hiciera su jugo verde, ¿no? Y al juguito que le pusiera una puntita de la cucharita de salvado, para darle, aportarle un poquito más de fibra. Y bueno, y ayer me llamó por teléfono y me dice, estamos tan agradecidos porque él ya va normal de cuerpo, ya no necesitamos más ir. Así que le digo, bueno, la gloria sea para Dios y quédate tranquila, pero no vuelvas a darle lo que le estabas dando. Anda al gastroenterólogo, comentale lo que estás haciendo, anda a un nutricionista si querés, pero empezá a notar que tu nenito estaba enfermo por falta de fibras. Porque, claro, comía así, y entonces dice, la verdad que sí. Y bueno, le digo, y ya que lo hacen, háganlo todos en la casa, ¿no? Que puedan aprovechar. Bueno, esos serían los grupos. Ya los estuvimos repasando. Después, si a alguno le quedó alguna duda en las preguntas, lo hace. Yo quiero mostrarle ideas de comida para que ustedes vean que no es tengo que tener el cereal hervido y todos los días lo mismo. Eso, por ejemplo, es un desayuno y eso es lo que más le cuesta a la gente, desayunar con eso. En el pueblo donde yo vivo somos poquitos, no somos muchos habitantes, serán 10.000 habitantes. Y claro, imagínense que pueblo chico, infierno grande, se conocen todos, ¿no? Todos se conocen y todos, más después de yo haber tenido un cáncer de páncreas y haber estado todo el mundo, vi al pueblo chico orando para la esposa del Ruli, a mi esposo le dicen el Ruli, la esposa del Ruli, todos, uy, que está grave, que está en Buenos Aires, que está internada, que acá, que allá, y después me empezaron a ver caminando por el pueblo y ahora me ven. Y bueno, y entonces empezamos con esto y hay mucha gente que está ya viviendo todo esto. Y me dicen, me encuentran y me dicen, yo ya no me hago la idea de un desayuno sin verduras. Están chochos todos con la, dicen, no, yo ya, bueno, para mí el desayuno tiene que tener. Y me siento bien y bueno, están todos cambiando su estilo de vida. Ahí tenemos choclo, había también papas en la olla y faltaba después, ¿qué le íbamos a agregar? Al otro. Ah, bueno, faltaba otro que estaba, tenía el arroz. Esto, por ejemplo, son zapallitos rellenos. Al zapallito relleno antes le poníamos carne, le poníamos queso, le poníamos otras cosas. Pero ¿qué le pusimos acá? Arroz integral, hervido y preparado como a ustedes les guste, sin fritar. Acuérdense, no usen para fritar, para rehogar así. Usen mucha cantidad de verduras. Hay puerro, hay cebolla verdeo, hay perejil, hay ajo, albahaca, lo que a ustedes les guste, orégano, usen la cantidad de verduras que si ustedes empiezan a mirar y a buscar,
hay de todo para poner. Pero entonces no usen frituras, pónganle todas las verduras que a ustedes les guste para saborizar, no le mezquinen el ajo porque el ajo es antibiótico y es bactericida y nos ayuda al sistema inmunológico, nos ayuda para los resfríos, para todo, así que no le mezquinen. Si la gente, algunos dicen no, pero yo no puedo comer ajo porque lo repito. ¿Saben por qué repiten el ajo? Por la mala combinación de las comidas con ajo. Cuando ustedes estén un tiempo que equilibren, que lleguen a hacer la dieta plana, se van a dar cuenta que comen ajo, que comen otras verduras y ya no les hace más mal. Porque han cambiado, cambió su microflora. De gastritis. Bueno, eso pónganlo en las preguntas, porque si empezamos a responder preguntas, ¿no es cierto? No se corta. Anótenlo y así no se lo olvidan. Hagamos el zapallito, lo hervimos, lo hacemos así y lo rellenamos con lo que nosotros queremos. ¿Pero qué va a ser? Va a ser dentro del grupo de los cereales con tubérculos. Entonces, vamos a acompañar esos zapallitos que ya van a tener de relleno los tres cereales o papa con choclo, rellenen los zapallitos con un puré de papa con choclo, van a ver lo exquisito que queda. Y le ponen arriba, o le agregan, comen arroz aparte o comen otro cereal, o le agregan arriba un quesito de arroz que después vamos a ver cómo se hace un queso de arroz. Porque yo aconsejo a la gente que reemplace la leche, el huevo y la carne, ¿no es cierto? Si la gente quiere hacer la transición o quiere seguir conservando la costumbre, de todos el menos malo podría decirse que es el huevo, el que se podría seguir consumiendo un tiempo más. Pero si la gente quiere seguir consumiendo, dice, bueno, yo quiero la carne, acuérdense que siempre sea el 20%, que sea un poquito del plato. Esa estaba fea. Ahí tenemos los zapallitos y tenemos porotos payares y aquí abajo había lentejas, que tal vez no se vean bien. Allí hay un pancito y ensaladas. Eso es un almuerzo. Es otra foto. Allí arriba, eso que se está sirviendo ahí, es chucrut, es un probiótico. Mañana vamos a hablar un poquito más, ¿no? Podemos hablar un poquito más de los probióticos. Lo bueno que son y cómo conviene por lo menos 2 a 3 veces por semana que pongamos probiótico en nuestra dieta. Este es un relleno. Esto ustedes pueden hacer relleno de trigo. Tiene trigo, arroz integral y no se lo ve bien ahí, pero tiene mijo. Son 3 cereales. Ustedes hiervan, digan, bueno, mañana voy a hacer esto. Lo remojan la noche anterior, lo lavan bien, lo remojan. Y al otro día, después que lo tienen hervido, empiezan a pensar, bueno, ¿qué hago? Voy a hacer esto, empiezan a poner, usen el morrón rojo. Entonces ahí, en donde ustedes ya van usando los colores de las verduras, ya van incorporando el grupo verde también. Están ayudando a las ensaladas, o cuando las personas están, después vamos a ver un poquito con el tema del hígado, que tienen que comer cocidos, entonces también están ayudando con esto a incorporar las ensaladas, el grupo A. Allí estaba el relleno y ahí estaba hirviendo papas y fíjense el pastel que salió. O sea, se hace un puré, se pone una capa, se pone ese relleno en el medio y se hace, ahí está cortado, ¿ven? Ese es un hermoso pastel de papa que nos está cumpliendo con el grupo B, con el grupo amarillo, para que se acuerden del semáforo. Con una ensalada y si ustedes están que pueden comer proteínas, pueden agregarse de postres unas nueces, una cucharadita de sésamo en la ensalada, ¿eh? Porque es el 10%. Bueno, estos serían unas papas con chauchas. Era para mostrar porque hay mucha gente que no conoce las chauchas, ¿no? Sí, algunos, la mayoría la conocemos, pero he estado por... Ay, dice, ¿y eso se come así? Claro, entonces yo le decía, siempre tengan también en la época. Acuérdense de usar las verduras de estación. Aprovechemos siempre a usar, ¿por qué? Porque si Dios puso en esta época esa verdura, es porque esa verdura nos está preparando para la siguiente estación que viene. Yo como las verduras que vienen ahora, que nosotros decimos que cuando vamos a la verdulería podemos preguntar y nos dicen, uy, mirá, ahora vienen estas que son fresquitas, que como yo les decía recién del alcaucil, el alcaucil nos está preparando el organismo para tener resistencia a las enfermedades que vienen en la próxima estación. Entonces a veces tenemos el antojo como las embarazadas de comer alcaucil en una época que no hay, ¿no? O alguna verdura en la época que no hay.
Entonces tenemos que recurrir a esos supermercados que lo traen de Centroamérica, pagamos una fortuna porque se me ocurrió comerla ahora. No necesitamos gastar. Y averigüemos qué verduras, qué cosas hay que sean de estación y aprovechémosla. Eso es lo que le decía de la polenta. Cuando no hay choclo, por ejemplo, el caso. Hay época por ahí, rara vez, porque el choclo como que siempre hay, pero por ahí si no se consiguen choclos o los choclos no son frescos, que ustedes se dan cuenta que no hay, entonces hagan la polenta y la cortan en cuadraditos, la tienen, la guardan en la heladera y la pueden sacar, por ejemplo, para usarla tipo pisetas, ¿no? Sobre todo la gente que cuando tiene, en el caso de cáncer, por ejemplo, que no puede comer gluten, harinas con gluten, entonces puede comer, reemplazar el gluten con las harinas o los cereales que no tengan. Allí, esa harina de maíz, le habíamos puesto cebolla de verdeo y puerro adentro. Cuando ya se está por terminar de cocinar la polenta, le tiramos picadito, ajito, cebolla de verdeo y puerro y le damos un poquito más y lo tapamos. Van a ver cómo queda de rico. Después la ponen así, si quieren, en la fuente, en la asadera, la guardan en la heladera saborizada. Y queda exquisito. Si ustedes comen eso, otro cereal más, o agregan otro cereal y una ensalada, pueden hacer un desayuno rápido. Es un mito que el desayuno tiene que ser café con leche y media luna. Es un mito. O sea, aprendamos a comer por lo que necesitamos y no por lo que acostumbramos. Por ahí nosotros acostumbramos a comer porque toda la vida en mi casa se comía eso. Pero no es lo que el cuerpo necesita. Cuando nosotros vamos a hacer un viaje, lo primero que decimos, che, hay nafta, ¿cómo está el aceite? ¿Cómo está esto? Y nosotros salimos a trabajar de mañana o nos levantamos cuando estamos que tenemos que desayunar, quiere decir que venimos del ayuno de toda la noche. ¿Y qué hacemos con el tanque del auto? Salimos así nomás. Le ponemos un poco de café con leche, que al tener azúcar y café, nos levanta el ánimo, salimos, pero no es nafta, le estamos echando querosén, porque no es el alimento o lo que el auto necesitaba para transcurrir el resto del camino y hacer su labor. Entonces llega a media mañana y estamos desesperados o bajoñados o me duele el estómago, o andar al kiosco y comprarme unos bizcochitos porque esto ya no da más, o nos compramos un alfajor, o recurrimos a otra cosa porque, claro, nos quedamos sin combustible, porque no le dimos un combustible de buena calidad a la hora que tenía que ser. El desayuno tiene que ser la principal comida del día. Después podemos tener otra, como sería el almuerzo, de acuerdo a la hora, a nuestros horarios, y después la cena puede ser liviana. Y ustedes se van a dar cuenta que comiendo así, no tienen hambre. No es que digan así, pero si yo hago así me voy a morir de hambre, no voy a poder resistir. No, a la cena puede ser lo que ustedes quieran, pero un tecito o una ensalada, o si pueden comer frutas, una cena de frutas, ¿no es cierto? De tampoco abusar, porque si comen muchas frutas dulces de noche, después no van a dormir. Van a estar con ganas de ir a mirar vidriera, porque ya, ¿no es cierto?, tanto dulce a la noche. Pero la cena también tiene que ser temprana, así que acostumbren a hacer las combinaciones que nosotros después le vamos a dar y a jugar. Y empezar a inventar, primero a pedir la ayuda de Dios y decirle, a ver, Señor, ¿qué querés que cocine hoy? Dame la idea, porque a veces abro la heladera, la cierro, ¿y qué hago hoy, no? Y van a surgir ideas, se van a dar cuenta y a ustedes mismos se van a entusiasmar y les va a dar alegría de ver qué rico les salió eso y cómo lo hicieron y cómo pudieron inventar esa receta. Y después compártanla por Facebook, por Internet, así todos las vemos. Esa es otra, bueno, esa, paso rápido porque eso era lo anterior era un lugar donde me habían invitado, sacamos fotos para ver, nomás, pero no sé, no sabría explicar qué cosas son. Esto, por ejemplo, que ustedes ven acá, no es queso, ese es queso hecho de papa, ¿ven? Son milanesas de berenjena con un queso hecho de papa. Se hace con papa, jugo de limón, sal marina, que es una de las cosas que tenemos que cambiar, la sal común por la sal marina. Sal marina, juguito de limón, la papa hervida caliente, se licúa y se le pone un chorro de aceite. Y si ustedes van a cocinar, que van a hacer, lo quieren guardar para cocinar, usarlo así a la napolitana, le pueden poner una cucharada de maicena. Entonces va a quedar un poquito más durito. Pero si ustedes lo quieren para hacerlo ya, digamos, y ponerlo arriba de algo, no le pongan maicena porque les va a quedar como asperito.
Maicena o mandioca le pueden poner. Esto aquí son papas que se hacen sin aceite. Ustedes cortan las papitas, las secan bien secas y las ponen en la lata sin nada. Después de más o menos 20 minutos, 25 minutos, ustedes se dan cuenta que la papa se cocinó y no se pegó. Porque cuando ustedes la mueven y la papa está suelta, está como que se cocinó sin aceite, se asó. Entonces ahí sí, yo le había puesto eso, cebollita de verdeo, antes de sacarla un ratito antes, y después cuando la saqué, le agregué un chorrito de aceite. Entonces el aceite es crudo. El aceite no se cocinó y la papa queda como la papa frita. Prueben hacer esa papa al horno, queda riquísima y no es papa frita. No tiene el aceite cocinado. Ah, y lo de abajo, bueno, era una ensalada, ¿no? Habíamos visto, a ver. Ahí está, ensalada de cuatro colores. Esto son, como le decíamos antes, panqueques, pero son canelones hechos sin gluten, con arroz. Con arroz. Se pueden hacer de dos formas. O lo hacen con harina de arroz, que sea harina de arroz integral y maicena y agua, o lo pueden hacer con el arroz integral remojado, lo remojan al arroz integral toda la noche o un día entero si quieren, y después lo licúan. Prueben, van a ver qué rico. Licúan el arroz integral remojado sin cocinar, lo licúan y queda como una leche blanca, así, crudo. A eso le agregan una cucharadita o dos de maicena, sal a gusto, ¿no? A algunos les gusta usar la pimienta cayena se puede usar, no es agresiva y es buena. Le echan un poquitito de eso y después lo hacen en la panquequera como ustedes hacían los otros panqueques. Y van a ver el gusto rico que tiene. Sirve para hacer tacos también. Ustedes hacen esto y después preparan una linda fuente de ensaladas de distintos tipos, aderezos naturales de distintos tipos, y con eso se hacen los tacos. Cada uno agarra su panqueque, lo llena con ensalada, le pone su aderezo, y tienen ahí un desayuno donde le habrán puesto. Al ponerle maicena, le estuvieron poniendo maíz, y al poner arroz, le estuvieron poniendo arroz. Pueden usar también ahí, consumir un tubérculo, o pueden consumir otro, ponerle otro cereal, si quieren, ahí al panqueque, para que ya tengan los tres cereales. Ese es los panqueques que los rellenamos, en ese caso los rellenamos con puré de papa y choclo. Hicimos un relleno. Y arriba le pusimos salsita de tomate que se hace también sin freír. Yo quiero ver si llego a la... Ese es un ejemplo de ensalada de varios colores, donde pusimos el choclo en la ensalada. Bueno, esos son berenjenas con remolacha y choclo. Eso es trigo, porque el trigo hervido. Esos son hamburguesas que les hicimos con esto aquí, que es trigo y quinoa. Pueden hacer tantas cosas, pueden probar y hacer tantas cosas. El tema es que ustedes no hagan eso sin sabor. Acostúmbrense a hacer la comida sabrosa, que a la familia le guste. Que no extrañen y que digan, ay, esto está horrible, y bueno, comé, si querés, si no querés, no comas. ¿No? No, acostumbren a darle sabor a lo que a ustedes les gusta, y si a la familia le gusta. Y ahí de paso a los chicos les ponen la cebolla verde o le ponen el puerro, ni se dan cuenta, están adentro de la hamburguesa. Y esas hamburguesitas ustedes las pueden hacer y las pueden frizar. Y la gente dice, no, pero es caro, miren, 44 hamburguesas salen de una bolsita de lentejas. Imagínense. No es caro. 44 hamburguesas sacan de una bolsita de lentejas. Las pueden frizar, las cocinan en el horno y ya las frizan cocinadas. Entonces, cuando ustedes quieren comer, descongelan y les dan un poquitito, las calientan y tienen lista la comida. Le ponen una rodajita de tomate y si quieren ese queso de papa o un aderezo que se puede hacer con zanahoria, o el queso de arroz, y les queda espectacular para tener rápido la comida. Ahí está, la pasan, hacen el puré de la legumbre, ¿no es cierto? Y a eso le agregan cereal, para que tengan la legumbre con el cereal, que tengan la lenteja o el trigo, que sería el cereal, en este caso es lenteja. Le pueden agregar lenteja, trigo, quinoa, un poquito de harina y después la pasan por pan rallado. No precisan usar huevo.
Bueno, ahí estaba más el relleno, ahí está para que se vea el trigo. Este es otra ensalada que pueden hacer así también. Ahí tiene dos, ahí tenemos choclo, trigo y arroz. Ahí ya tienen los tres cereales. Bueno, esa es otra foto de las que las podemos combinar con también con una ensalada. Esos son pimientos calahorra rellenos. Están rellenos con dos cereales. Y les dan una primera hervidita, que no se ablanden mucho, o si quieren sacarle la piel, si a ustedes les gusta, pero se les van a romper mucho. Los ahuecan, los rellenan con lo que a ustedes les guste y los paran en la olla con papa y juguito de... Ese tiene juguito, después le ponen tomate y hacen una salsita. A ver si está la foto terminada. Allí miren el pimiento, ¿ves? Ya tenía el queso de arroz arriba. Y tenemos batata o camote y tenemos papa. Ahí está, ese es el queso de arroz, que queda como un queso blanco. Y allí arriba tenemos la ensalada de cuatro colores. Esos son papas rellenas. Papas rellenas con arroz integral, tiene arroz integral y mijo. Así tenemos dos cereales y un tubérculo. Las rellenamos a las papas, les damos primero un hervor, que queden a media cocción, las ahuecamos, le ponemos el cereal, ¿no es cierto?, los cereales. Eso era el cereal. Y arriba, ¿ven que le pusimos? Un poquito de salsa de tomate y el queso de arroz. Ahí, ¿ven? Y le damos un golpe de horno que se terminen de ablandar las papas. Se van a ir con hambre de acá ustedes, de tanto mirar. Esto es quinoa hervida y es fácil, ustedes tengan hervido en la heladera el tapercito, entonces ya no van a tener que pensar, uy, pero ahora no tengo. Y vayan manejándose con lo que tienen hervido, no tener de todo, sino bueno, hoy tengo esto, entonces ¿qué me falta? ¿Tengo dos cereales? Ah, me falta un tubérculo. ¿O tengo un solo cereal hervido? Entonces voy a buscar camote o papa. Y camote y papa, y ya que tengo un cereal, ahí ya tengo la combinación. Bueno, esto es el chorizo, le digo yo, de la masa de los ñoquis, ñoquis nutrigenéticos. Esos ñoquis los hacemos con el puré de papa, como los ñoquis de papa, pero le ponemos harina de arroz adentro y maicena. Entonces tenemos papa, maíz y arroz. Y fíjense cómo quedan. Quedan igual que los otros. Ahora vamos a ver cuando ya están. Fíjense la salsita. En la salsa yo trato de ponerle todos los colores, los cuatro colores, y no la hago frita. Ponemos todas las verduritas que tienen más aromas, que son más fuertecitas primero, como es el ajo, la cebolla verde o morrón. Con la olla, si ustedes cocinan con las S, no esas ollas así que resisten más temperatura, lo echan, calientan la olla y echan las verduritas que hacen en seco así, como que se apagan, dirían, ¿no? Entonces, con esas verduritas así, después ustedes ahí ponen, si le quieren poner unas papitas o unas zanahoritas cortadas en dadito, ahí ponen, lo revuelven y después ahí le echan un chorrito de agua, pero muy poquito. Lo dejan ablandar un poquito y entonces al final agregan el tomate. Tomate rallado, compren tomates maduros y los rallan con el rallador de zanahoria y queda un puré de tomate riquísimo. Y si no tienen tiempo, porque todos sabemos que jugamos mucho con el tiempo, siempre compren que sea puré de tomate o tomate en botellas de vidrio. Usen el vidrio, no usemos la lata ni el tetrabric por los conservantes que tiene, la lata y el otro de aluminio. Usemos las botellas de vidrio de tomate. Si podemos conseguir, que vemos que una marca de tomate nos parece que es bueno, que no es ácido, usemos esas cosas. Y así cuando vamos al supermercado vamos a ir acostumbrándonos a elegir las cosas. Acostumbrémonos a que no nos venda, no creerle a la publicidad, sino nosotros investigar. Lleguemos al supermercado y leamos las etiquetas, a ver qué tiene esto, qué tiene esto. Y si conseguimos tomates maduritos en la verdulería que nos venden más barato, hagamos la salsita casera y guardémoslas en bolsitas de nylon o lo que sea en el freezer. Y ya tenemos nuestro tomate congelado para cuando queremos usar. Pero bueno, si no, tengamos nuestra botella en la despensa o en la alacena de vidrio, acuérdense. Ahí están los ñoquis, que ya están hechos con un poquito de salsa, y a ver si había otro, no. Después más adelante,
Más adelante va a salir el otra vez que hice, que le puse un quesito de lino arriba. El quesito de lino se hace igual que los otros, se remoja el lino, al otro día se lo cocina, y con esa misma agua del lino, y un poquito más si quieren, se lo licúa bien, bien fuerte en la licuadora al lino. Y queda como una clara de huevo. Entonces ahí le echan un poquito de ajo, juguito de limón y aceite para darle gusto, y ustedes vieran qué rico. Es un queso, como un queso untable, pero de lino. ¿Qué vamos a aportar con el lino? Le vamos a aportar, aparte de que es del grupo del rojo, vamos a aportar gomas. Nuestro organismo necesita que le aportemos gomas. Las gomas las vamos a tener en el aloe, en el lino, en la chía. Pero lo ideal es que podamos remojar y tomar esa agua todos los días. Unas cucharadas de esa agua, no comerlas. Tampoco exagerar en el consumo de semillas, de chía, de lino, ¿no? Pero comerla es agua gomosa que largó. Y eso nos va a ayudar a prevenir el cáncer de colon, todo lo que es esa patología, porque nos va a ir aportando gomas. Bueno, eso ahí es puré, zapallitos con arroz y quinoa. Y esto, por ejemplo, para los que trabajan y dicen, bueno, pero yo me llevo el desayuno a la oficina, yo no desayuno, yo a las 5 estoy saliendo de mi casa, que voy a comer ensalada. Bueno, se toman un vaso de agua, después si quieren un tecito depurativo o algo así para no levantarse frío, y se van a trabajar. Y se llevan, se pueden llevar, por ejemplo, en la masa, este pan relleno, en la masa tiene los tres cereales. Está hecho con tres cereales, con una masa, con masa madre hecha, y adentro, ahora van a ver, ahí está cortado. Tiene verdura, que le puse, tiene zanahoria, morrón, tiene espinaca, y también tiene un poquito de arroz integral. Les va a faltar a lo mejor la ensalada, pero si ustedes pueden, y quieren, porque se lo puede hacer, ustedes pueden llevarse un frasquito del juguito de verduras. Entonces, se llevan el extracto. Ustedes saben algo que me costó hasta que me acostumbré, porque cada vez que me hacía el jugo, cuando yo hice más el tratamiento estricto para mi cáncer, tenía que tomar 3 a 5 jugos, me tomaba por día, ¿no? Entonces, de verduras, para tener la clorofila y por todo esto, y cada vez que hacía jugo era lavar la juguera. Yo le decía a mi marido, si consiguiera alguien que venga y me lave la juguera, porque eso de desarmar todo ese aparato y lavar la juguera, la miraba con un odio la juguera. Ah, a ver, Liti tiene una solución. Lo hace mi marido y la lava él. Ah, bueno, ella tenía suerte que la hace Roberto y la lava él, pero el mío se iba temprano y me dejaba la juguera sucia. Así que le decía, bueno. Hablando con una amiga nos pusimos a pensar, porque uno a veces hablando, y el por qué tengo que hacerlo cada vez. Y porque el jugo se oxida. Hay que evitar que se oxide. Entonces, pero ¿cómo hago yo para frenar la oxidación del jugo? Entonces, ¿qué hacíamos? Compramos frasquitos de ese tipo de extracto triple, la campañola, que son frasquitos así, medio flaquitos. Compramos frasquitos que limpios, que no eran de extracto, sino en un lugar donde vendían frascos, y los llenamos a todos los frascos con el jugo recién hecho, llenábamos 6 frascos, ¿no? Para él y para mí. 6 frascos, le ponía una laminita de film, un poquito para que no toque la lata, y después ¡trac! Y a la heladera. Y esa fue mi solución, porque así, una fuente así, ensuciaba una sola vez al día la juguera, y solamente tenía que ir a la heladera, sacarle, tirar el nailito y tomarlo. Así que podemos hacer eso a última hora de la noche, si queremos, para el otro día de la mañana tener el jugo, o si no, hacer el jugo y ya dejar en la heladera para cuando venimos al mediodía, y llevarnos uno a la oficina. Nos llevamos un juguito, nos llevamos una porción de tarta que ustedes le pueden poner lo que quieran adentro, pero siempre algo más de verdura, y tienen solucionado el problema de los jugos. Es muy bueno el jugo, van a ver cómo les cambia, les ayuda para todo, para la piel, les ayuda para el cabello, les va a ayudar para muchas cosas, porque les va a aportar clorofila. Ahí hay ensaladas para comer con la tarta. Y bueno, ese sería otro ejemplo. Ese es un ejemplo de pan hecho con masa madre y coco arriba. Y no sé, tal vez podríamos dejar, ¿cómo estamos con el tiempo? Para saber a dónde dejamos.
Ahí habría otro ejemplo de hamburguesas. Ese es el pan. Miren, capaz que podemos dejar la foto del pan. ¿Mm? Y podemos mañana, si quieren, tomar un ratito para hablar del tema del pan. El porqué de las masas madres y el porqué de las levaduras. Y le voy a contar, andamos haciendo los cursos de cocina, vemos los diferentes tipos de fermentación en un mismo lugar de las personas. ¿Mm? Las experiencias que hemos tenido, los comentarios de la gente y vamos a hacer. Cuando nosotros tengamos nuestras masas madres, vamos a tener siempre guardada la masa madre y esa va a ser la que nos va a hacer el pan todos los días. Todos los días no, vamos a hacer uno o dos veces por semana, porque estos panes se guardan en el freezer. Acuérdense cuando los guarden de guardarlos ya cortados en pedazos, porque si guardo un pan entero tengo que descongelar un pan entero. Entonces yo lo guardo y digo, bueno, todos los días o día por medio descongelo lo que voy a comer. ¿Mm? No necesitan hacer. Yo tengo ya un cajón entero del freezer que es para pan. Y ahí podemos ponerle en el pan cúrcuma, que es desinflamante. Le podemos poner jengibre para ayudarnos en las vías respiratorias, en el pan. Le podemos poner, como yo les conté hoy, aceitunas. Le podemos poner cebolla de verdeo, le podemos poner puerro al pan. Podemos hacer lo que querramos con el pan y nos va a salir rico y nos va a gustar y ya van a ver ustedes cómo van a poder darse el gusto de poder saborizar sus propios panes. Y las masas madres van a ayudar justamente a que esos panes sean saludables para nuestra microbiota. ¿Mm? Así que dejamos el tema del pan para pasar a las preguntas.